Gu ados gaude Euskal Komunitate Zientifikoarekin. Bereik esaten dutenean, ordua dela bide gurutze batean daudela eta ordua dela aurrera egiteko. Edo, onaino ekarri gaituzten politika erratuekin jarraitzeko, edo norabidea aldatzeko. Gure ustez, eraldaketa bat behar da politika publiko guztietan, ez klima kontuetan bakarrik, baita energian, garraioan, azpiegituretan, etxebizitzan, industrian, eta azken finean politika guztietan. Eta guzti hau egin behar da justizia sozialarekin eta guztiontzako baliabide material minimo batzuk bermatuz. Hori egin behar da. Eta gazteek esaten duten bezala ez dago B planetarik. Badugu zita bat, datorren uztailaren 12an, non ekologikoaren alde, klimaren alde, egiteko dagoen indar politiko eraginkor bakarra, botopaperean Euskal Herria Bildu jartzen duena den. Nosotros y nosotras, Euskal Herria Bildu, está de acuerdo con la comunidad científica vasca cuando nos dicen que estamos en una encrucijada y que hay que actuar. O seguimos con las políticas equivocadas que nos han traído hasta aquí, o hacemos transformaciones, hacemos grandes transformaciones en todas las políticas públicas, que incluye cambios en la política medioambiental, en la energética, en la climática, en vivienda, en transporte, en infraestructura, en industria, en fiscalidad, en todo. Al final tenemos que hacer una transformación completa y tenemos que hacerlo con justicia social y garantizando que todo el mundo tenga el acceso a unos recursos materiales mínimos. O como dicen nuestros jóvenes y nuestras más jóvenes, no tenemos un planeta B. El 12 de julio, el único voto sostenible que tiene una capacidad de incidencia transformadora en las políticas públicas es el voto que pone Euskal Herria Bildu en la papeleta. Eskerrik asko.